Bienvenidos una semana más, YouGamers, el programa de videojuegos de Vodafone You. Normalmente lo describo de formas más locas, pero es que últimamente hay gente que me ha preguntado si You tiene un programa de videojuegos. Y sí, joder, es este. Lo hacemos nosotros. De hecho, lo hace gente muy capacitada. Yo soy Maya Pixelskaya y mis credenciales son que me pasé el Snake del Nokia 3310. Eso no lo dice cualquiera. Por suerte para vosotros, a mi lado tengo un campeón de Europa y un profesional de verdad de esto de los videojuegos. ¡Sekia! ¿Profesional de verdad? ¿Profesional de verdad? El friki de los Pokémon que no sabe ni cómo ha llegado hasta a este plató. Pero tú llevas una equipación, tú compites por el mundo. Claro. Está muy bien. El otro día nos encontramos a nuestro primer fan en la calle. ¡Es verdad! Que sabía de YouGamers y dijo, ¡ay, son los de You! Y dijimos, ¡ay, qué ilusión! Sí, sí, sí. Y lo promocionamos esto muy mal, porque sí, de verdad que me pregunta la gente. Pues este es el de videojuegos. Bueno, ¿puede alguien de 24 años sentir nostalgia gamer? ¿Cómo nos hace quedar eso al resto de personas que hacemos YouGamers? Responderá a eso ¡Oslo! ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Ah, sí, sí. Bueno, ¿sabes en qué historias reales se basaron tus videojuegos favoritos? Pues te lo explicará con muy poco rigor Diego Fabiano. ¡Diego Fabiano! ¡Wow! Y en el Amachibi por fin tendremos representación del Mario Kart. ¡Tendremos a Slider! ¡Ya era hora! Ya tocaba. Y bueno, y antes de seguir, por cierto, este fin de semana me pasé por la Nice One de Barcelona para ver lo que había montado Vodafone You allí, que habían hecho un stand brutal que se llama You The Cube, una experiencia ahí loquísima. Y la verdad es que estuvo curiosa la cosa. De hecho, yo he visto ciertas filtraciones por Twitter de que la liaste parda en el tren al ir. Sí. ¿Puede ser esto cierto? Sí, me retaron a gritar adelante Pikachu en el vagón y un tío casi me mata de una paliza. Luego resultó que es un youtuber con 40.000 suscriptores, no recuerdo su nombre. Estás invitado a YouGamers cuando quieras y cerramos esto como adultos. El del culo es cocido en el AVE. Te puedes venir a YouGamers cuando quieras. Bienvenido a YouGamers cuando quieras. Y hablamos aquí cuando lo necesites. Pero claro que You The Cube estuvo muy guay porque había una tirolina para meterse dentro. Si eras user, podías tirarte en una tirolina enorme a 7 metros de altura, 60 metros de distancia para jugar dentro a realidad aumentada. O sea que moló todo. Estad atentos porque luego os pondremos un reportajillo que hicimos por ahí. Y ahora sí, ¡empieza YouGamers! ¡Vámonos! Y empieza Memeando, donde repasamos la actualidad del mundo de los videojuegos, pero siguiendo pues los memes y las tonterías que hace la gente de Internet, o sea, la buena gente de Internet. ¿Y qué es noticia que es tendencia últimamente? Bajo mi criterio, por supuesto, no olvidemos que estamos en mi sección, pues para mí es noticia que Red Dead Redemption 2 vuelve a estar en la cresta de la ola un año después de su lanzamiento. ¿Y por qué? Porque ahora está disponible para PC, por fin, que es algo que nunca llegó a pasar con el 1, nunca lo pasaron a PC. ¿Y qué les ocurre a los juegos de consola cuando llegan vírgenes puros y tiernos al PC? ¿Qué les pasa? Fueron modeados. ¡Los mods! ¡Sí! Ahí está. Los rompemos en PC, los destruimos. Los mods literalmente son las modificaciones que hacen los usuarios a los juegos, a veces para hacerlos mejores, mejoras gráficas, mejoras jugabilidad, etc. Y el 99% de las veces para hacerlos más ridículos. ¿A que no adivináis qué tipo de mods he traído yo? ¿A que no? ¿A que no lo sabéis? Vamos a empezar con unos cuantos de Red Dead Redemption 2, que ya hay. Mira, puede ser un gigante melenudo. ¿Pero qué es esto? ¡Maravilloso! Pateando a la gente. Arthur gigante. No me digas que no. Mira, qué ridículo. Los mods son lo mejor. Puedes manejar los animales. Puedes coger el animal que quieras y manejarlo. Y de hecho, puedes salvar a gente siendo un león y te vienen a dar las gracias. Y entonces dices, ¿what? Pues te mato a ti también. ¡Ah! Y lo matas también a él. Y te sientas al fuego. Armas explosivas. Esto es la leche, armas explosivas. No solamente pistolas, granadas, no. ¡Cuchillos! ¡Los cuchillos explotan! Clavas un cuchillo y explota. ¡Oh! Es lo mejor que podían hacer para Red Dead Redemption 2. No me digas. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pero ahora vamos con mi mod favorito para Red Dead Redemption 2, porque hemos visto a Arthur gigante. ¿Pero qué pasaría si toda la mala baba, todo el rencor, todo lo de la despiadadez, o como se diga, la palabra que me acabo de inventar, de Arthur, la comprimimos en un Arthur chiquitito? Vamos a verlo. Mírale, las armas, claro, se quedan del mismo tamaño. Pero él pone el dedo en el gatillo, ¿eh? Mírale. Con toda la mala hostia, con una puntería del copón. ¡Mira que lleva una escopetita! ¡Ay, que parece un micromachín! Mira ahora, la cámara de... ¡Es que hostia, es buenísimo! ¡Se la lleva a la espalda! ¡Es el mejor mod de la historia desde las flechitallas! ¡Se la lleva a la espalda! Mira, cuidado que con una navaja te apuñala la ingle.
mucho cuidado, que te apuñala el duodeno, como de tira al suelo. Mira, mira. Y una mala bravo, leche. Bravo por el que y mira, cuando le disparan, es como si fuera una cucaracha, disparan al suelo. Pero no pueden con Arthur, no pueden con él. Mírale, mírale. Es una cucarachilla. Lo malo es que tardas mucho en llegar a los sitios. Pero bueno, mira, él va victorioso. Victorioso hacia la tarde. Red de Redemption 2, no sabes. No, no sabes la que se te ha venido encima viniéndote al PC. Bueno, hay una cosa bastante común en el mundo de los mods que se llama model swap, que es intercambiar los modelos de los personajes, a veces entre personajes del mismo juego o a veces cogiendo modelos que no tienen nada que ver y metiéndolos en el juego. Entonces, en Red Dead Redemption 2 esto ya se está haciendo y podemos convertirnos en una bellísima joven de los pantanos de Luisiana. Vamos a verla. Uy, Arthur se convierte en esta bella joven. Pero con la voz de Arthur, que le pega, ¿eh? ¿Qué le pasa? Con el crop top. ¿Qué te parece? Por supuesto, la borrachera con Lenny. Claro. No puede faltar. Buscando a Lenny, to borracha. ¡Lenny! Aquí, cuidado, 016, cuidado, pero a ver, es que eres Arthur, eres Arthur. Claro, por dentro claro, eres Arthur. O sea, es que... Y ya, pues así acaba la fiesta. Está viva, ¿eh? No se preocupen. No puedo dejar de mirarla, como un accidente. Vaya, por favor. Es como un accidente. Qué grotesco es esto, por favor. Bueno, el caso es que me gustan mucho. Me gustan mucho los model swaps. Y ¿qué pasa? Que a veces intercambias los modelos de un juego y dices, voy a cambiar las chicas por los chicos, pero que tengan los chicos las animaciones de las chicas. Y dan lugar a situaciones muy ridículas e incluso muy sexistas. ¿Qué pasa si mezclas a Batman con Catwoman? Vamos a verlo. Ojo. El contoneo de Catwoman se vuelve esta cosa absurdísima. Es Batman con todo el flow. Mira, mírale. Más que la voz, claro. Claro, claro, claro. Mira, oye, Catwoman no tiene tiempo para tonterías. Claro, no, Catwoman está muy enfadada. Y lo curioso es que esto es una mezcla entre comedia y ahora empieza a convertirse en acoso. Relaja, Batman. Distancia de seguridad. Qué chungo esto. La magia de cambiar los modelos de los personajes, ¿eh? ¿Qué te parece? Pero retweet para que haya un Batman así en un juego real, ¿eh? Dios mío. Y ahora pasamos a Overwatch. ¿Qué pasaría si todas las animaciones de los personajes, todas, las hicieran Tracer y Hanzo? Pues que no hay Dios. No existe Dios. Vamos a verlo. Además, aquí han extruido los esqueletos para que encajen en los modelos. Da mucho miedo. ¿Qué clase de mente retorcida ha pensado en hacer esto? La mejor. En algún momento? La mejor que existe. Sí me trae. Pesadillas. Pesadillas garantizadas. ¡Qué chungo! Y uno de los juegos que más mods ha recibido a lo largo de toda su historia es GTA V, que ya lleva un huevo de años siendo modeado. Y vamos a ver unos cuantos. Vamos a ver unos muy divertidos. Black Sun. ¿What? Bob Esponja, Michael Jackson, los coches son pianos de cola. los modelos, por supuesto, no encajan. ¿Qué te parece pasarte toda la campaña de GTA V con Jaco? Bravo, bravo, bravo. Esto es lo que necesitamos ahora mismo en bueno, la comunidad gamer. Se rompen, los modelos se rompen también. Cuando haces estas cosas, esto es lo que necesitamos, la verdad es que sí. Bueno, llegamos al último, que es el que más gracia me hace a mí de todos, lo he guardado para el final. Es de Metal Gear 5. En Metal Gear 5 hay un momento en el que Ocelot te enseña un perro que ha criado para que te lo lleves tú por ahí, un perrete. Pues, ¿qué pasaría si cambiamos el modelo del perro por el del propio Ocelot y tenemos a un Ocelot que se nos restriega con la contra la entrepierna? ¡Vamos a verlo! ¿Puedo intercambiar animales con personas? Sí. ¡Mira cómo viene! ¡Mira cómo viene! ¡Ay, que parece que le faltan piernitas! ¡Hostia, hostia, hostia! Claro, te explica que, bueno, lo he criado yo, lo estoy criando, lo estoy entrenando. Y lo coges en brazos y te pone la entrepierna en la cara. ¿Esto es tan tuyo, Maya? Sí. ¿Esto es tan tuyo? Los dedos de los pies. ¡Mira la pata! Y ahora mira cómo se aleja, que es lo más bonito. Bueno, él vuelve a intentar frotarse. Claro, ladrido. ¡Ay! ¡Ay! No, no, tira, tira. ¡Vais, hace ahí la del conejillo y... ¡No, se va! ¡Deme 10! ¡Me llevo 10 a mi casa! Y bueno, pues aquí termina memeando, que es como me gusta a mí dejarlo por todo lo bajo. Y ahora seguimos con Oslo. Esto es You Gamers, el programa que puedes ver mientras juegas al Fortnite, porque total, te van a matar igual. De Vodafone You. Estoy Dorameo y aquí está mi bolsillo mágico. Pretty, pretty.
Chemoa. Tenemos aquí a Oslok. Antes de que empieces, Oslok. Muy bien peinado. Muy bien peinado. Antes de que empieces a contarnos lo que nos traes, te quiero hacer entrega de tu mechero. Sí. Que se dejó aquí la última vez que vino en la mesa. Esto no está guionizado. No. Bueno, está guionizado porque yo me lo he puesto en el guión, dar mechero a Oslok. Es un mechero real. Es real. Y Bezos no lo ha tocado, que es lo único que me pediste. Además, va a juego con Sasuke. Va a jugar con Sasuke, la verdadera. Claro. Guaradito color de la desesperación. Eso es. Bueno, hoy os traigo. He tirado de clásico hoy, de clásico de referencia universal, videojuegos y nostalgia. Oyes. Porque, como todos sabemos, no soy lo suficientemente original para crear contenido de la nada, ajá, así que tengo que tirar un poco de referencias a la cultura popular para que la gente entienda la broma. Vale. Claro. ¿Qué pasará cuando llegue el salto generacional 2050 y la gente me diga OK Boomer de forma no irónica? Bueno, me iré a la mierda. Habrá que pasarlo. Crítica social. crítica social en el canal de Oslok. Hoy os vengo a hablar de nostalgia de videojuegos, pero no nostalgia rancia, no nostalgia en plan... Super Mario Bros. ¿Sabíais que Luigi es el hermano de Mario? Me pico porque esto lo hice yo como plan en uno de los primeros programas, ¿sabes? Oh. La pollita. Hay Pokémon, qué monos. La canción de Pueblo Lavanda da miedo porque... Son todas para ti, ¿eh? Apuñaladas hoy. Da miedo la canción de Pueblo Lavanda porque suena al revés. Entonces, claro, no. Os vengo a hablar de la nostalgia. Eso sería nostalgia buena. Vale. Os vengo a hablar de la nostalgia que está mejor como recuerdo en la distancia. Así que, para empezar, voy a empezar con una performance. Esto empieza con una... Si hago, el plano general me coge los pies. No, cógeme los pies, porfa. Esto es, yo quiero hacer la performance y que entre ya el primer juego del que voy a hablar, ¿vale? ¿Vale? Okay, para vale, que perfecto. Nos pongamos todos en sintonía. Esto es, primer juego para mí, nostalgia muy grande. Ojo. Pero eso que se llama Oli o algo así. Un kickflip, para vosotros. Os lo regalo, un kickflip. Ahí un kickflip. Tony Hawk Pro Underground 2. Ojo. Juegazo. A mí me gusta pensar de este juego como una joya de Occidente completamente innecesaria para niños wannabe skater ages de mi edad. O sea, había un tío en Activision que le dijeron, oye, ¿sabes el Tony Hawk Underground Pro Skater? Y el tío dijo, sí, pues vamos a hacer Tony Hawk Underground Pro Skater 2. ¡Dos! ¡Ole! Claro, y la banda sonora aún más sucia, más rota. Juegazo, me gustó mucho, me lo pasé muy bien en la época. Había, lo que más recuerdo de este juego es que había un nivel de Barcelona, pero era un poco apropiación cultural de Barcelona. Estaba por un lado el Parque Güell, pero luego justo coincidía con que era el día de la tomatina. Sí, de hecho, tenemos el vídeo por ahí para ponerlo de fondo. Vamos a ver esa maravilla. Toda la vez, era toda la vez. ¿Qué pasa? Welcome to Spain. Sí. Tony, ¿cómo has llegado aquí, Tony? ¿Cómo has llegado a Barcelona? Una maravilla. Auténtica joya. Lo que pasa es que el mapa mezclaban todo un poco. Estaba el Tony Hawk en una esquina, la tomatina, el Parque Güell, había un señor vendiendo paella. España. Y me acuerdo que la misión acababa justo cuando se liberaba un toro. Y la única forma de pararlo era impresionándole con los trucos de Matiz, porque no hay otra. Muy divertido Tony Hawk, Underground, sí, jajaja. Tony Hawk, el señor tiene 51 años. ¿Le sigues en Twitter? No. Síguele en Twitter. Todo el Twitter de Tony Hawk es situaciones reales de él que va a sitios, da su carneo, dice de su nombre, Tony Hawk. Ah, ¿como el skater? Sí, como el skater. Había... ¡Siempre! ¡Lol! Había una, no sé si una leyenda, ¿no? Que decían que Tony Hawk quiso reservar un Tony Hawk, uno de los juegos, a su nombre y no lo pudo comprar porque el del GameStop no le tomó en ¿Seguro serio. Seguro que es de verdad. Y hay gente que le dice, pensaba que era más joven. ¿No? Sí, yo tengo también. Tengo 51 años. Sí, patino, pero también tengo 51 años. Tengo un Oli, pero también tengo 51 años. Tengo tres hijos. Claro, y ser padre de familia, eso es. Oye, Oslo, perdón que te interrumpa. ¿Tú eras también de los que intentaste ser skater después de jugar a este juego? Sí, hasta sí, que te hombre, y antes. Y dijiste, sí, sí, hasta sí, luego. Sí. Es que, de hecho, hubo... En los juegos de skate hubo un reverso oscuro porque estaban los Tony Hawk, que eran como lo over the top, lo más loco. Y luego ya, para los verdaderos consumidores del género como yo, salió el skate, no sé si acordáis. Sí. Para 360. Que era mucho menos arcade y era como mucho más simulador técnico de skate. Realista. Wow. Nunca olvidaré el que peso. El Tony Hawk 2 me vino en una caja de Golden Grahams. Nunca olvidaré. Qué maravilla. Te lo juro. No preguntemos por qué. Dejemos el dato ahí. ¡Hala! Segundo juego, que ahí me trae mucha nostalgia. No sé si lo llegasteis a jugar. Obscure. ¡Hombre! Uy, PS2. Ojo, este juego... Este juego es la cumbre de lo no teníais por qué hacerlo. No sí. Había, no había no ningún necesario. Motivo de este juego. Obscure es... Bueno, es una de las joyas raras que llegó al videoclub de mi pueblo por algún motivo. Obscure, para que no lo haya visto, es un juego... es una especie de teleserie, drama adolescente, que sigue unos chavales de un instituto
se quedan encerrados después de clase. Jaja, vamos a quedarnos encerrados. ¿Para qué? Vete a casa. Qué divertido que hacer en el colegio. Cuando acabas te vas a casa. Vamos a quedarnos. Se quedan después de clase y descubren que en el sótano del instituto el director está investigando una planta mutante y transforma a los alumnos en zombies. Vaya, ¿a quién no le ha...? Qué inesperado. Qué inesperado. Lo que me gusta mucho es que dentro de la teleserie cada tú podías jugar con cualquiera de los personajes y cada uno tenía su rol. Uno era el deportista y era más fuerte. Otro era la empollona, entonces hackeaba los ordenadores y tal. Otro era el school shooter. el otro estaba planeando ya un ataque en clase. Y control tenía todas las armas de fuego preparadas. Me gustó mucho lo oscura, la verdad. Ahora vemos la intro, creo que lo resume perfectamente. Pero, oscura, para quien no lo haya jugado, básicamente un resumen es... Eso, teleserie, es como si fuera el internado, la serie de Antena 3, pero con mecánicas de Resident Evil. Sí. Es, el oscura es básicamente un creepypasta de Zowie 101. Sí. Y para que sepa, es el juego más de los 2000 que yo he jugado nunca. Y si vemos 10 segundos de la intro lo vais a entender ahora mismo. Es el espíritu de los 2000 este juego. Esa música. ¡Vamos! ¡LML! ¡Blink 182! Wow. ¡Vámonos! ¡Puto profe de física que ha matado a Johnny y lo ha convertido en un zombie! ¡Vamos! ¡A liberar al instituto! ¡Es terrible! La cancha. La intro de los personajes. ¡Kenny! ¡Buah! ¡Dun, dun, dun! ¡Chum! ¡Kenny! Poquito con Kenny, cuidado. Obra maestra esto. Obra Kenny. Maestra. Josh, el de la cámara de vídeo, el rarito. Muy raro. América Beauty. Pero que es que jugué el 1 y el 2, no sé tanto, a lo mejor un año o dos. Y hay una trama muy oscura en la que Kenny. Esto es de verdad, o sea, yo me quedé loco. A Kenny lo atrapa el malo y lo posee la planta. ¿Sí? Kenny se vuelve malo. Y luego. A ver, corregidme si me equivoco porque a lo mejor tengo. Pero Kenny acaba dejando embarazada a su hermana. ¿Qué? Poseído por la planta, la secuestra, bueno... Esa parte ya no, ya, sí, esto, ya no. Hay que rejugarlo. Yo recuerdo que me lo pasé, porque no estaba tan mal. Obscure, la trama a veces hace honor al nombre, porque hay veces que se vuelve muy loca, muy loca. Y las dos chicas llevaban el tanga por fuera, eso nunca lo olvidaré. llevaban el tanga sacado de los pantalones. Ah, bueno, y que no lo he comentado, pero Obscure, si fue innecesario Obscure, hay una cosa más innecesaria aún, que es la segunda parte de Obscure. Eso ya no llegué. Que Obscure 2... que siga los personajes, pero en la universidad. De hecho, el juego se llama Obscure 2, lo que sea con tal de no estudiar. Y, vale. En verdad, juegazo, en verdad, Obscure está bien. Tiene mecánicas que molan, pero bueno. No, estaba bien, estaba bien. Último juego 2000. Del que os quiero hablar. Y esto es ya, lo estoy diciendo antes, he estado jugando esta semana el Red Dead, ahora que salió para PC. No tuve tiempo para jugarlo cuando estuve en consola. Está muy bien el Red Dead, indiscutiblemente es un juegazo. Le cayeron notazos por todos lados. Ya no solo... técnica y jugablemente que sea un jugazo, sino a nivel... ¡Oh, a nivel, música! ¡Ole! A nivel guión, a nivel obra de ficción, el Red Dead es sólido, o sea, es... Tiene unos personajes, trata con respeto a sus personajes, el universo, es un ole. Técnicamente, es un ole Rockstar. Me quito el sombrero de cowboy, ole Rockstar. Total. Porque es, de verdad, o sea, yo lo digo como videojugador, es de las mejores cosas que tú puedes ver en una pantalla a día de hoy. Pero, a su vez, esta semana que he estado jugando el Red Dead, me ha hecho pensar... Me he abocado a tiempos más sencillos. Me he abocado a... Uy, que se nos pone nostálgico. Sí, sí, sí. Momentos en la vida en los que a lo mejor no hacía falta una película original de Scorsese para entretenerte. Me he abocado a... Ojo, que viene aquí el puente. Ojo, que esta frase la he pensado yo. Me he abocado en cuando era pequeño y para entretenerme solo hacía falta jugar a indios y vaqueros. ¿Qué dices? A ti no te ha pillado eso, ¿eh? Bueno, ¡ay! Bueno, que se nos hace mayor el horno. Arqueología Rockstar. Ay, ay, ay. Y por eso os quería hablar de Red Dead Revolver, la joya oculta. Sí. Ese me lo compré yo pensando que era el Red Dead Redemption. Venga, hombre, sé que esto es otro nivel ya de lamentabilismo. Os lo juro. Y es la versión del chino del Red Dead Redemption, ¿verdad? Sí. Para la época estaba bien también. Lo que pasa es que, claro, salvando las distancias. Yo no sabía muy bien qué juego era, entonces era como... Esto no... Pierde bastante de uno internet y tal todavía, entonces sí, era sí. Como... Claro. Es de Play 2. También yo lo acabé jugando porque llegó a mi videoclub. Es la joya oculta de Rockstar. No está a la altura del Red Dead 1 ni del 2. No tiene nada que ver. Pero me parece muy buen juego. La historia, muy en resumen, es que tú eres Red, que es un chaval. La historia es que tú eres el Red, que es un chaval. Chaval que nace en el oeste, claro. Y está con sus padres, que son campesinos. Muy buena gente, campesinos, no se meten con nadie. A lo suyo. Y un día llegan unos señores a pedirle dinero a tu padre. ¿Qué tú piensas?
vale, campesinos de puta madre, pero papá, el dinero, ¿para qué coño lo querías? Porque estos niños no vienen a pedirte dinero de la nada. ¿El dinero que hiciste con él, papá? Bueno, vienen a pedirte dinero, matan a tus padres, señores malos. Ah, te mato a los padres porque me debes dinero. Así no te lo voy a devolver. Soy un niño de 10 años y matan a los padres. Claro. Me quita la posibilidad de devolverte el dinero. Bueno, matan a tus padres y, momento poético de la historia, cuando Red alcanza el revólver de su padre de entre las llamas de su antigua casa para intentar disparar al tío que mató a sus padres, lo coge el revólver, está candente del metal, y la marca del revólver se le queda impresa en la mano. Y de ahí es de donde se llama, arriba gamers, Red Dead Revolver. Porque tiene la mano roja con la marca del revólver. Qué bonito, qué bonito. Entonces, esto. De pequeño, de verdad, me pareció un detalle muy guay. De pequeño yo dije, no entiendo inglés, pero eso, pero eso me ha gustado. Buena metáfora. Y el juego está muy guay porque no es mundo abierto, no tiene nada que ver con el Red Dead de hoy en día. Es básicamente un Time Crisis, pero por el desierto. Vale, pasillerito. Todo el rato. Pero el juego está muy guay. No solo manejas a Red, manejas también a un indio que va con un arco y a un señor confederado que está muy loco. Lo cual está muy bien porque ole la diversidad y ole la prensa claro libre. Claro, eso sí. Es. Claro que sí, Oslo. Muchísimas gracias. Qué guay la sección, Oslo. Muchísimas gracias por este viaje nostálgico. Quédate ahora con nosotros a Mierdijuegos de Sequia. Bueno, se viene. Y vosotros muy atentos porque estuvimos en la Nice One de Barcelona y vamos a enseñaros ahora un reportajillo que hicimos por ahí. ¡Ahora seguimos! Estamos aquí en la Nice One de Barcelona, una feria que lleva por su tercera edición y se está convirtiendo en el centro de la cultura gaming. El año pasado, si recordáis bien, Vodafone You fue el protagonista con esa experiencia You Vértigo, en la que podías jugar a 50 metros de altura. Pues este año se han superado todavía más con You The Cube. ¡Vamos a verlo! Esto de aquí es You The Cube, un espacio de 52 metros cuadrados en el que los clientes de Vodafone You podrán acceder a una experiencia de juego revolucionaria. Y la forma de hacerlo no se queda atrás. Tendrán que tirarse por una tirolina situada a 7 metros de altura y recorrer 60 metros de distancia. Yo estoy deseando probarlo. ¡Vámonos ya! Bueno, voy para allá. Pues estamos ya dentro de You The Cube, donde vamos a jugar a un juego que se llama Hado. ¿Qué es Hado? Es lo último en realidad aumentada. Es un juego que lo está petando en Asia, sobre todo en Japón, en el que podremos defendernos con bolas de fuego, con escudos, de todo, todo en realidad aumentada. Tengo muchísimas ganas de empezar. Venga, vamos, vamos. You The Cube y se me da fatal, soy manquísima, pero es divertidísimo porque es un juego que mezcla deporte, mezcla estrategia, mezcla juego en equipo, bolas de fuego, escudos, es alucinante. Y como es una experiencia en realidad aumentada, fuera de You The Cube tenemos esta pantalla gigantesca para que los de fuera puedan ver lo que estábamos viviendo nosotros. O sea, yo tenía esos escudos y lanzaba esas bolas de fuego. Pues tenemos aquí casteando las partidas de Hado nada más y nada menos que a Future. Future, ¿cómo estás? Cuéntanos. Pues muy bien, muy contento de estar aquí, otro evento más y la verdad que pasándonos muy bien con Hado, el juego este de realidad virtual 3 contra 3 que lo está petando en Asia y que yo creo que es como todo lo bueno de una tercera guerra mundial, pero quitando todo lo malo de una tercera guerra mundial. ¿Cómo estás viendo a los jugadores? ¿Estamos preparados para un juego como Hado en España? A ver, yo veo el vídeo de la gente en Asia dando volteretas, esquivando y veo también a la gente aquí. Yo creo que está un poco cortada porque es la primera experiencia, pero conforme vayan pillando el truco, yo creo que vamos a tener aquí un juego que lo va a petar mucho. Bueno, chicas, acabáis de salir de jugar a Hado, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Ha estado bien. Y teníamos como un móvil aquí, entonces podíamos disparar como bolas de fuego o algo así. Y luego hacer como un escudo. Así, ha estado bien, ha estado bien. Es bastante frenética, ¿verdad? O sea, es una partida muy frenética, acaba muy rápido. Sí, sí, sí. A ver, es divertido, la verdad, ¿eh? Si hubiera habido otra partida seguida, habría estado muy guay porque ya sabemos cómo va todo el tema, pero hacer estrategias. Pues con estos users esperando para disfrutar de You The Cube, nos despedimos hasta el año que viene. ¡Adiós! Esto es You Gamers, el programa que ves en la ventana de incógnito porque no quieres que Google te recomiende cosas similares. De Vodafone You. El tipo ideal puede estar a la vuelta de la esquina. Bueno, 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 gente, bienvenidos una semana más a esa sección favorita de todos los que disfrutan de videojugar mientras hacen una visita al Trono de Hierro. Otra vez más, pues yo os traigo tres videojuegos que van a ser joyas durante los 10 minutos que os dure la cagada. Así que sacamos papel y boli y venga, que empiece Mierdijuegos otra vez. ¡Dentro, Mierdijuegos! ¡Vámonos!
ver, os cuento, ¿vale? Porque... vamos, quiero cagar. ¿Qué ocurre? Que yo cuantos más juegos voy buscando, pues más remuevo, digamos, entre toda la mierda de gigas y gigas y gigas que hay ahí, pues en casi la deep web ya. El fondo marítimo. Efectivamente, el fondo ahí de las stores de Google y de Apple, que es una maravilla. Entonces he encontrado este primer juego que se llama, atención, Bomb Town. Os voy a enseñar la imagen, ¿vale? Ahí lo tenemos. Uy. Bomb Town Explosion in Slow Motion. Bueno, que tú, ojo, ves esto. Claro. Claro, dices, oh, o sea, es que el subtítulo ese de Explosion in Slow Motion da como mucha fuerza, sí, mucho poder. Vente. Pero es más, están anunciando otro juego en el... Claro, ahora hablamos de eso. Vale. Eso porque tiene tela. El tema es que yo me he dado cuenta que en realidad este juego sí ha tenido alguna descarga por ese subtítulo tan poderoso. Porque si te fijas, lo pones en cualquier peli, en plan, por ejemplo, podría ser Rambo, Explosion in Slow Motion. Buah. Y dices, buah, pega. Ganaría. La jungla de cristal 5, Explosion in Slow Motion. Y dices, voy, vale, a verla. Pero ¿qué ocurre? Que no, que el juego es de todo menos bueno, ¿vale? De hecho, es una especie como de Angry Birds que ha hecho un enfermo de la cabeza, ¿vale? Que tenía pues algún tipo de tarita en la cabeza. Saben programar muchos enfermos. Claro, ahí está. Hay gente que no sale de su casa y que se queda programando, que luego tiene pues ahí movidas y acaban saliendo cosas como esta. Vamos a ver un vídeo porque vais a flipar con el juego. El tema es ese. Efectivamente, cuando empiezas, ves un anuncio gigante que te tapa todo el juego y dices, ¿what? ¿Esto qué es? ¿Tan vendido? Pues, de hecho, es que me metí a mirar las reviews y todo es una estrella, lo mínimo, porque hay demasiados anuncios. Ojo, y básicamente es eso, el Angry Birds, pero de destrozar casas. Destrozar hogares. Las y acabar físicas, con... los ragdolls. Sí, 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 es como sale todo ahí, wow. Y dices, qué bonito, pero es que en esas casas vivirá gente. O sea, habrá hogares que tú acabas destruyendo. Disonancias. En fin, un desastre de juego. O sea, madre mía, qué horror. Una mierda muy grande. Probadlo 5 segundos, quitad todos los anuncios, vais a acabar hasta los cojones, cagada rápida y fuera. Pero vale, bueno, vamos con un segundo, esto ya sabéis que va de menos a más. Vamos con un segundo que está un poquito mejor, ¿vale? Y es que el segundo, que se llama, atención, Plumber Crack, porque que no sé leer, ¿vale? Esto también es una maravilla porque, obviamente, como vamos a jugarlo mientras cagamos... Pues eso significa literalmente la raja del culo del fontanero. Efectivamente, tal cual. Estamos cagando, pues qué mejor que jugar a un juego de culos, ¿no? Entonces, ¿no os ha pasado nunca que ibais por la calle o estaba, pues eso, el fontanero arreglándoos la casa, típica escena, ¿no? Y de repente, pues se le asoma un poquillo ahí la rajilla y dices tú, joder, le metí una moneda o algo, ¿no? Me ha pasado gente de la oficina. Efectivamente. ¿No? Cómprense cinturones. No vamos a decir nombres. Bueno, pues el caso es que en este juego puedes hacer realidad ese sueño, ¿vale? Vamos a ver un vídeo. Quiero ver el gameplay. Vamos. Hay muchos modos de juego, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Battle Royale, solo por equipos. Sí, es muy divertido. Por supuesto, el primero que vamos a ver, ahora nos lo ponen nuestros compañeros de realización, es con un fontanero que el pobre está ahí pues con todo el tema de arreglarnos la pila de fregar. En realidad, quieren tu mímica. No, quieren, sí, que hagas mímica. No pasa nada. Yo hago de la raja. Ahí lo tenemos, ¿vale? Primero, pues el fontanero, el muchacho que está arreglándolo. ¿Y qué tienes que hacer? Lanzarle cubitos de hielo. Y a la que encestas, pues claro, le vas pegando. Pero esto es muy aburrido. Lo más divertido es elegir el proyectil, ¿vale? Y dependiendo del proyectil tienes modos de juego distintos. Bueno, pues hay uno que es el pez. El pez es... bueno, esto, claro, obviamente, esto es cero vegano, ¿vale? No lo hagáis en casa, pero es muy divertido porque tienes infinitos lanzamientos. No es como con los cubitos de hielo que tienes que esperar. Entonces, aquí tenemos pues el culo esta vez de una muchacha, ¿vale? Antes teníamos a un fontanero, ahora tenemos a la chavala. Y atención, porque de repente te das cuenta... Yo aquí me di cuenta y dije, ¡hola, que puedo lanzar mucho! ¡Ojo! Y empiezas... ¡Ojo! Además, que tiene, bueno, o sea, skin de Navidad, de todo. Una locura. Mira, empieza a salir dinero del culo. O sea, es como... ¿Qué está pasando? Dinero de la raja del culo. Pero aquí hay inversión, ¿eh? Sí, aquí hay programación currada, gráficos en 3D. El cel shading y todo. Sí, 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 cuidado. Bueno, pues otra mierda de juego que os va a durar 10 minutos, un poquito mejor que la anterior. Y ahora sí que vamos con la tercera, que esta sí que es la buena, ¿vale? Venga. Os cuento, el tercer juego se llama SMTH. ¿Vale? Olé. Sin más, aquí lo tenemos, SMTH, que son las siglas de Send Me to Heaven. ¿Lo he dicho bien? Sí. Vale, Send Me to Heaven, lánzame al cielo. Y diréis, ¿cómo? ¿Lánzame al cielo? ¿Esto de qué va? Bien, pues básicamente es un juego que no tiene prácticamente ninguna gráfica ni nada. Lo único que tienes que hacer es que coges tu móvil y lo tienes que lanzar muy alto.
mientras cagas. Claro, claro, claro. Tienes que hacer mientras cagas. Oye, buena idea para un juego, ¿eh? Cuidado. Riesgo, beneficio ninguno, riesgo altísimo. Ahí está, es que literal este juego puede ser el último mierdijuego y el último juego que juguéis en vuestro móvil. Claro. Si os la jugáis, a tomar por culo el móvil. O seréis se esas acabó. Personas del metro con la pantalla rota. Claro, uf, claro, claro. O si os Entonces, vamos a ver, un vídeo, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo funciona esto. Aquí tú empiezas el juego, le das al tutorial. Atención, paso 1. Lanzas tu móvil alto, obviamente. Paso 2, lo agarras, porque si no te quedas sin móvil. Paso 3, compartes la puntuación que hayas tenido. Y paso 4, miras pues cómo has quedado en la ladder mundial, ¿vale? Paso 5, recoge tu carne de mensa. Después de esto. Mucho cuidado, porque no hay, que hacerlo bien, ¿eh? Nada de darle vueltas, nada de lanzarlo con cohetes, nada de tirarlo desde un paracaídas. No es que desde un paracaídas, claro. No vaya a ser que lo salves. Porque entonces no funciona. Y te hacen firmar como un... que tú aceptas el riesgo, ¿vale? Al lanzarlo. Entonces yo he dicho, oye, pues podríamos probar aquí a lanzarlo para ver qué pasa, ¿no? Así que, bueno, tengo aquí mi móvil. ¿De verdad? Sí, pero lo voy a hacer muy poquito, ¿vale? Lo voy a hacer muy poquito. Espero que no se me caiga, ¿vale? Bueno, vamos a poner aquí la pantalla general. Esto, pues, sería jugar, ¿vale? Entonces yo creo que, bueno, podemos ir poco a poco así. Es como, vale, guay. Pero claro, si tú haces así... Es un iPhone, menos, ¿eh? Aquí no jugamos. Sí, sí, no, yo aquí vengo a darlo todo. No jugamos. Es como... Y ya, no me atrevo más. Creo que el récord del mundo... creo que el récord del mundo... Mucho me ha parecido. El récord del mundo estaba como en 5 pisos de ¿en altura. ¿En serio? Sí, no sé cómo lo han hecho. ¿No puedes lanzar eso con el brazo? No. Ahí está. Probadlo en casa. Probadlo en casa, grabaros vídeos, ¿vale? Y os prometo que si os grabáis un vídeo haciendo esto mismo que he hecho yo aquí, os lo ponemos en el YouGamers de la semana. ¡Qué mejor premio! Claro, 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 efectivamente. ¡Mandadlo! Y nada, si os quedáis inmóvil, nosotros no nos hacemos responsables. Hasta aquí, mierdijuegos. Esto es YouGamers, el único programa presentado por dos niños ratas, de Vodafone You. Pero dime tú, eso no es normal. ¿Sabéis qué viene ahora? Viene el momento favorito de los jóvenes y de los padres y de toda la familia, porque vamos a aprender con Diego Fabiano. ¡Hola, Diego! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Cómo va ahí la cosa? Muy bueno, bien, ¿y tú cómo estás? Fantástico, porque... ¿Tienes un móvil por ahí? Es que tengo un juego muy divertido. No, vaya. No, bueno. Pero ahora tengo el tuyo, porque está aquí. ¡He ganado! ¿Me lo rompe en directo? ¡Buah! Que vengo a enseñaros un poco de cosas, ¿sabes? Porque lo que más me gusta es compartir los conocimientos que tengo, los vastos conocimientos que tengo. Vale. Y, como sabéis, detrás de cada juego hay una gran historia real. Todos los videojuegos están basados en historias reales. ¿Todos? Todos. Sí, por ejemplo, ¿sabes que el Pokémon está basado... Era un loco que atrapaba ratas, ¿sabes? Con las manos, se las comía. Luego iba al baño a depositar las Pokéballs, ¿sabes? Eran marrones siempre las Pokéballs. Bueno, a veces salía con un poco de rojo, entonces era ultra. La versión de... Hemorrhoid Ball. La versión de Pokéball ultra. Y luego lo que hacía era cogerlas, porque no tiraba la cadena. Ajá. Tipo, cogía las bolas, las Pokéballs marrones, las guardaba todas en una bolsa, así iba a un gimnasio. A un gimnasio cualquiera donde había gente haciendo ejercicio y las lanzaba a la gente. ¿Vale? Al campeón de gimnasio. Claro. Sí. Si lo dejaba inconsciente, ganaba el gimnasio. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, es justo del mismo gimnasio al que iba el creador del videojuego famoso que todos conocemos hoy en día. Ah, que juega a toda la familia. Así ¡qué que, bonito! Bueno, básicamente... Y al que Sekian dedica su vida. Sí, exacto. De hecho, es muy divertido, fun fact real. Hay un jugador de Pokémon al que le banearon por lanzar mierda. Pues mira, estaba imitando a... Estaba realmente siendo fiel a Pokémon. Efectivamente. Claro. Es que ahora que lo dices, digo, ostras, enlazo todo, digo, wow. Tenían que haber baneado a todos los demás jugadores. Es verdad. No, menos a él. Claro. ¿Sabéis la historia detrás de The Legend of Zelda? Sorpréndenos, Diego. Pues era un loco también. Suelen ser locos. Qué casualidad. Que, como todos los genios. Como todos los flipado, genios. ¿No? Que es que estaba en la feria medieval de Toledo, se compró una espada. Entonces, el tipo se empeñó en que tenía que rescatar a la princesa de Jordania, Rania. ¿Vale? Vale. Rania, la princesa de Jordania. ¿Sabes que siempre riman? Te lo juro, está, por ejemplo, Lucía, la princesa de Turquía. Vale. José Real, el príncipe de Inglaterra. ¿Sabes? La monarquía europea, ¿cómo es? Totalmente mi humor ahora mismo. Fernanda. Humor blanquito a los Sekiam es lo mejor para estas horas. Bueno. Espera, ¿cuál era el último? Perdón, que no lo escuchaba bien. Fernanda, la princesa de Holanda. Bueno, no nos olvidemos de Eugenia, la princesa de Eslovenia.
Y bueno, ya se ha gastado el chiste. Quida un hotel, por favor. Luego hablamos. Y nada, que luego pues el tipo se puso así a enderezar en tuertos, rollo Quijote. En la feria medieval. Sí, ponle un curso de cetrería y después claro, le compran incienso. Sí, claro. Sí. Bueno, de hecho llegó a rescatar de verdad a la princesa de Jordania. Una movida. Bueno, esa es otra historia que tengo que contar en otro episodio. Así, lo político. Que no da tiempo. Vale. Claro. Vale. Pero vale, bueno, vale. La rescató y todo guay. Y entonces, él es Zelda. O sea, el Link. ¡Uy! ¡Uy! Estuve muy cerca. Que yo juego, a Zelda. Me gusta mucho. Vale, ¿sabéis en qué está basado el FIFA? FIFA. En la Federación Internacional de Fútbol. ¿No? Cristiano Ronaldo. Pues sí, veo que estáis informados. Está basado en un deporte que se llama fútbol. ¡Anda! Son 11 jugadores. Contra 11 jugadores tienen que patear una pelota, la meten en un rectángulo y algunos tienen más dinero que creo, algunos algo países bien pequeños. En el 3. Sí que me suena. Sí. Pues eso. Yo siempre pensé más en el bobsleigh. No sé por qué. Es el bobsleigh. El bobsleigh. Eso es que se montan así como unas cápsulas y se tiran unos túneles de hierro. Ah, que hay una peli de jamaicanos. De jamaicanos. Por eso no me pensé. Jamaica bajo hielo o algo así. No me interesa que sea un jamaicano. Pues sí, podía haber sido esa. Pero no, es el fútbol. Es fútbol. Buah. Qué fuerte. Y bueno, en realidad no me queda mucho más. Tengo una historia más, que es la del Minecraft. Ah, hola. Bueno, esa pinta interesante. Está basado en el rescate de la mina San José, donde 33 mineros chilenos estuvieron 69 días atrapados. ¿Cuántos días? 69. Nice. O sea, bien hecho. Bien minero chileno. Me encanta porque estamos hablando de una tragedia y está sonando música gaming de fondo. A ver, se salvaron todos. Se pasó sería una tragedia si hubiesen estado 70 días o 68. Claro. Pero han estado 69. Dos semanas. Eso hubiera sido peor que aguantar ya los 69. Exacto. Y nada, a ver, se salvaron todos, así que no pasa nada. Ah, y bueno, la cosa es que al final, claro, ¿sabes cómo se salvaron? Consiguieron juntar 12 perlas de Ender y mataron al dragón y... Vale. Y salieron de la... Y Minecraft es un mundo abierto, homenajeando que ellos estaban en un mundo muy cerrado, ¿no? Claro. Para que ellos disfruten de lo que no han podido vivir, claro. ¿No? Habéis hecho de esta sección algo mejor. Así es como me gusta a mí que salga la sección de YouGamer. Muchas gracias, Diego Fabiano. Y seguimos en YouGamers. Estás viendo YouGamers, el programa en el que la presentadora, para abrir un cajón, pulsa triángulo cuadrado X. De Vodafone You. ¡Mamá! ¡Cruza las piernas, que se te ven con las bragas! Y llegamos a Gama Chibi, que es ese momento de YouGamers en el que traemos a gente del mundo de los videojuegos, gente que lo peta mucho, para que nos cuente un poco pues, su visión de la vida, ¿no? Cómo ve las cosas, cómo le va, cómo tal. Hoy tenemos a un chico que ha crecido mucho, no solo físicamente, que seguro, porque tiene 24 años, o sea, todavía debe estar desarrollándose, eso es así. Está en plena pubertad. Claro, sino también pues, profesionalmente, porque es subcampeón de Mario Kart 8 Deluxe, seleccionador oficial de España de Mario Kart y fundador de RK, que es el mejor clan de España. Pero sobre todo le hemos traído por esos ojos azules que tiene tan bonitos. ¡Un aplauso para Slimer! ¡Slimer! ¡Hola, Slimer! Muy ¡bienvenido! Buenas, ¿qué tal? Encantado, encantado. ¡Oh! ¡Dios! ¡Acero azul! ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contento de estar por aquí. Muchas gracias por invitarme. A ti por venir a acompañarnos. Tenemos una duda que se comenta mucho entre los guionistas. Sí. ¿Se llama Slimer porque un día fue a escribir Silver al ponerse Nick en algo y se equivocó? No. Vale, la verdad explícanos. Es que no, pero es verdad que es un nombre un poco disléxico, es un poco ahí conflictivo. No, realmente Slimer viene de unas criaturas, de unas cartas Magic, que bueno, se llamaban fragmentados y pues al final Slimer era como se decía en inglés, me gustó y dije, pues ya está, no tiene más historia. Pues la verdad. Ya está, perfecto. Fragmentados, Slimer fragmentado. Voy fragmentadísimo. Qué fragmentado. Desfragmentar disco duro. Y luego lo miré y también significa astilla y es como, bueno. Bueno, oye, el niño astilla. ¿Cómo te llamas realmente, Slimer? Carlos, me llamo Carlos. Carlos, vale, Carlos. No... Carlos. Pues no nos está escuchando nuestra compañera de producción que te ha llamado Paco toda la semana. Sí, se ha equivocado. No sé por qué, la verdad. Yo dije Carlos, pero... Bueno, estamos con el subcampeón de España de Mario Kart Que se 8. Dice pronto, madre se mía. Se dice muy pronto. O sea, ¿le has pinchado ya las ruedas al primero? O lo he intentado, pero decidí al final ficharlo para mi equipo. Digo, bueno, por lo menos me lo quedo y así... Si tú puedes con tu enemigo, únete a él. Sinceramente creo que un medallista olímpico pasa menos nervios
haciendo podio que jugando un torneo de Mario Kart. Mario Kart. O sea, yo me da una madre. Voy primero durante un segundo y me da una ataque de ansiedad que yo muero ya. De hecho, sí. Cuando vas primero es en plan, por favor, que no pase nada, que no pase nada. Pero siempre pasa algo y es como, bueno. Sí, así es, así es. Bueno, Sliver, no insultaste, ¿no?, al primero. No, éramos amigos. Sí, bueno, ¿no? Sí. Bueno, éramos. Es que hemos visto que no siempre tienes un buen perder. Vamos a ver un vídeo. Se nos tiltea un poquito el Sliver. Dadle, dadle. Ese Sliver. Ese Sliver. Un poquito de eso. La puta bala del trick. Mira, haz una hora, cuidado. Tú le ves aquí Tomajo y dices, ay, qué buena persona. Bajo doble 9. ¡No, coño! ¡A ver! ¡Cago en Dios! ¡Soy la putísima virgen, coño! ¿Te sale a tajar? ¡Nada! ¡Es mágico! ¡Coño! A ver, quien juega a Mario Kart y no le haya pasado esto nunca, no tiene corazón. Es que... Picadísimo, picadísimo. Ahora creo que falta el golpe a la silla. Aquí un golpe a ver, final. A ver. Ojo. Flojito, creo. ¿Por qué? O sea... Se le ha caído. El patrocinador tiembla, sí, el patrocinador, venga. ¡No te levantes! Madre mía, Sliver, de verdad. ¿Una vez has roto algo por enfadarte tanto? A ver, no he roto nada, pero sí que es verdad que algunas veces golpeando la mesa, de repente estaba en directo y se ha ido todo. O sea, se ha cortado el directo, se llegó a caer el internet y yo, es imposible que se caiga el internet, no puede ser. El router no está aquí. Claro, digo, no sé, como no sea por el cable, digo, la pero, onda expansiva. Tío, sí, claro. Ni Goku, chaval. Hay que hacer como a los bebés, lo de baby proof, una casa, hay que hacer Mario Kart proof. Sí, sí, sí. Almohadillado todo. Juego terrible. Bueno, no, pero... Y tuviste una etapa oscura porque dijiste que tus vecinos te llamaban la atención por el ruido que hacías, ¿no? Y no podías jugar. Sí, cuéntanos eso, por favor. Bueno, pues nada, básicamente yo me mudé solo, yo estaba muy contento, digo, guay, ya estoy solo, ya puedo yo aquí grabar como yo quiera, jugar como yo quiera. Y es verdad que a veces se me iba un poquito la hora. Y claro... Vaya, Oslo creo que te entiende. A las 11 puede pasar, pero ya a las 2, 3 de la mañana no. No. Entonces, pues claro, al final, como yo hago directos a muchas horas, pues dije, bueno, voy a intentar hacer un directo así épico por la noche tal. Y pues yo no me di cuenta, se ve que le ve más el volumen de la cuenta y de repente escucho que empiezan a aporrear mi puerta, pero a aporrear mi puerta, a quemar el timbre y yo... Además estaba en directo en ese momento y fue como, vale chicos, esperad un momento. Llegó un hombre muy mazado, era como el líder del gimnasio. Show. El líder del gimnasio, ¿verdad? ¿Sí? Y con otra chica y me dijeron, baja el volumen, pero de una putísima vez, no sé qué. Y yo, vale, dale. Es en plan, tío, ven y me dice, oye, ¿podrías bajar el volumen? Pero no, vinieron con todo ahí. A todo, ya. Y nada, ya a partir de ahí estabas como diciendo, uff, voy a controlarme un poquito. Pero lo más gracioso... Es que luego yo escuchaba gritos de alguien, yo escuchaba gritos, pero unas barbaridades increíbles. Y resulta que era el que me había venido a llamar la atención, que se empezó a viciar al Fortnite de repente y se volvió loco también. Y pues nada, luego me ayudó a llevar la tele en la mudanza, pero... Ah, luego esto terminó bien. Sí, nos hicimos amigos. Fue una comedia romántica. Sí, sí, súper bonito todo. Ay, qué bonito. ¿Y alguna vez has hecho streaming disfrazado de algo? Así, pregunta que... A ver, disfrazado no... Pero sí que es verdad que en Twitch hicimos, digamos, una meta de suscriptores o algo así. Si llegábamos a no sé cuántos suscriptores, con un amigo mío, nos vestíamos de mujer. ¡Oh! ¿Se travestían? Sí, y nos pusimos... Bonito. Yo me puse pues no sé, como una sudaderita así finita y una falda o un vestido o algo así. Un crop top. Lo que apetecía ese día. Hicimos ahí un poco de tonto y la gente se rió y ya está. Pero no, más que eso, creo que no. Ahora tendrás que cosplayarte un poquito porque llega la Navidad, Mario Kart, ¿no? Sí, sí, hombre. Tendrás que ponerte navideño. Me imagino que un gorrito por lo menos y algo más caerá. Claro, joder. ¿Y esto qué va a ser? ¿Igual, pero Mario Kart Papá Noel o...? No, realmente, bueno, en Mario Kart Tour sí que hay eventos que van metiendo cositas de Papá Noel y todo eso, pero en Mario Kart 8 Deluxe la verdad es que no, lo tienen ahí un poco, bueno, tú juegas y ya está. Vale, vale. Apáñatelas vale. Como quieras. Está un poquillo abandonado eso. Sí. Pero suelen sí. Hacer como cositas temáticas de épocas, ¿no? Sí, eso sí. ¿Y cuál sí. Te gusta más? ¿Cuando está en Navidad, Halloween? A ver, a mí... ¿Una tragedia internacional? ¿Una que no quiero nombrar porque me la han censurado? Pues a mí de momento me gustó mucho la de Halloween. La última de Halloween de Mario Kart Tour, del de móvil, estuvo bastante guay, la verdad.
metieron personajes nuevos y circuitos así tematizados y mola mucho. Yo lo que espero es que saquen uno así, pero para consola. Sería lo ideal y en condiciones. Bien, ¿sabes? Sí, claro. Pero bueno, ahí en ello. Claro que sí. Eso es. Y oye, Sliver, ¿tienes el carnet de conducir? Sí. Ah, vale, vale. Sí, por eso yo aquí en coche, ¿no? Claro. Ah, vale, vale. Sabe lo que sea. Y tengo todos los puntos, ¿eh? No. Sí. ¿Y alguna vez te han dado ganas de derrapar así súper fuerte o tirar un plátano por la ventana o alguna cosa? Una bomba. Una bomba. Sí que es verdad que el hecho de jugar a Mario Kart me ha hecho muchas veces que cuando no hay nadie está completamente seguro y no pasa nada. ¿Vale? Ay, 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 ay. R1, ¿eh? Cuando no hay absolutamente se me hace zigzag. No, pero sí que es verdad que a lo mejor me gusta mucho pues pasar de un carril al otro, plan, cerrándome más. Lo típico, me meto en prohibida por la M30, esquivando coches. No, hay por despeñaperros ahí. No, bien. No hago cosas locas. Vale, vale. Yo es que no tengo el carnet y siempre me da miedo sacármelo porque he jugado demasiado GTA no entiendo las normas de tráfico. Una abuela, ¿verdad? Sí, no comprendo. Bueno, además de ser uno de los mejores jugadores de España de Mario Kart, también eres el seleccionador oficial. Sí, bueno, básicamente he sido seleccionador varias veces. La última vez había un chico que iba a serlo, pero al final, por diferentes motivos, pues no lo fue. Y dijeron, vale, ¿a quién elegimos? Y entre los mejores jugadores de España, los que consideramos los 20-30 mejores, se votó y pues me dijeron que lo fuera yo. Y la verdad es que, bueno, estuvo bastante bien. Quedamos cuartos del Mundial. Solo por detrás de Japón, Francia y México, que nos ganaron el tercer y cuarto puesto. Uh-huh. O sea que muy bien, muy contentos, porque ha sido el mejor resultado de España hasta ahora, en los mundiales. Es muy complicado porque Japón y Francia es como imbatibles, están Francia. A otro nivel. Sí, Francia. Fíjate que Francia no suelen ser mucho de videojuegos. Es que en Nintendo sí que... Le dan fuerte, ¿no? Sí que tienen mucho público y mucha Qué gente que juega. ¿Y cómo seleccionas a gente? ¿Les invitas a tu casa y si te ganan? Sí, yo les digo, a ver, tú dime guapo, venga. No sé, al final hacemos como una especie de estudio, siempre que yo soy líder de algo pongo también sublíderes o colaboradores y intentamos pues ver un poquito cuáles son los jugadores que más están destacando en ese momento. Uh-huh. A lo mejor te puedes equivocar en alguna cosa, lo que sea, pero coges a 30, 40, 20 y tantos, vas haciendo pruebas y luego seleccionas de todos esos a los 15, 16 mejores. Y esos son los que van al Mundial, de los que mejor rendimiento han tenido. Cada uno te va a aportar unas cosas, no todo es correr. Claro, hay gente que utiliza mejor los objetos, que se queda atrás a buscar rayos. Y uno a lo mejor sacará mucho más en un circuito que otros. Claro, eso es. Claro. Cada uno tiene su estrategia y bueno, es un poco como el LoL, otros juegos. Está el Super, está... Bueno, pues... Qué guay. Y así. Y la verdad es que, bueno, ahí tiene su gracia. ¡Qué mundo! ¡Qué mundillo! Mm. Bueno, hay algo sobre ti que me ha llamado mucho la atención y es que tienes 119.000 seguidores en YouTube, te llegó la placa de los 100.000 seguidores, pero no la has abierto porque dices que no te la mereces. A ver... ¿Por qué no te la mereces? ¿Qué te merecerías? ¿Una piedra, un palo? Una colleja. ¿Qué quieres que te manden? No, a ver, sí considero que me lo merezco, pero considero que por tema de actividad en YouTube y motivación y todo eso, creo que no lo he hecho tan bien como me hubiera gustado. Entonces, me llegó la placa de los 100.000 y decidí que no la iba a abrir hasta que de verdad mi canal estuviera... O sea, está bien, estoy contento con cómo va, pero en plan... Que yo diga, ¡buah! Es que ahora lo estoy haciendo genial, estoy subiendo un montón de vídeos, estoy súper contento con lo que estoy haciendo, que lo podría haber abierto hace poco porque ahora la verdad es que estoy muy, muy contento, pero digo, bueno, voy a dejarlo ahí y cuando de verdad yo diga, ¡buah! Ahora es el momento. Pues poniendo la recompensa para el día que llegue eso y decir, ¡ole! Eso, pues poner el placer. Eso es. Y me lo dice mucha gente, oye, pero abre la placa ya, ¿qué haces? Todavía no. Todavía no me la he ganado. Claro. Soy digno de... ¡Aún no! Bueno, Sliver, cada vez que viene un invitado, salimos a la calle a preguntar a la gente de la calle si le conoce y qué opina de él. Y te sorprenderá que arrasas entre los jubilados, la verdad. ¿Sí? Vamos a ver qué opina de ti la gente de la calle. Vamos allá. ¿Qué opinas de Sliver? Oh, Sliver, buah, me encanta, me veo todos sus directos, es una pasada, me encanta muchísimo. Las últimas carreras que ha hecho, ¿te parece que lo está haciendo bien, mal? ¿Cómo te parece como piloto? Que lo intenta, porque ya está mayorcito, ¿eh? Sé que ha ganado varios premios y que es muy conocido, pero fatal. Sí, ha recapacitado ya, pero bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de cómo conduce Sliver? Hostia, no debería conducir, ya llega una edad que hay que retirarse de la conducción. Fatal. ¿Qué opinas de Sliver? Uno de los mejores jugadores del mundo, para muchos, el mejor jugador del mundo para otros, pero... ¿Qué es lo que más te gusta de su estilo? No digo nada. Y la rapidez, aunque ahora con el correr de los años está perdiendo un poquito,
pero como todo gran jugador, juega y hace jugar, ¿no? Que es lo importante. ¿Qué opinas de Sliver? Pues me gustaba más cuando ganaba cosas. Es que no me cae muy bien, ¿eh? No es tan individualista, es más un jugador de equipo. ¿Te gusta cómo juega el Mario Kart? Como una puta máquina. O sea, un tanque en la castellana, un Mazinger Z por la calle de tu casa. Bebé y te apartas, sin intermitente, nada, por la derecha. ¿Puede conducir mejor? Me encanta porque además termina con el café, en plan. Venía de resaca de ver a Sliver, obviamente. Una máquina el tío, ¿eh? ¿Verdad? Increíble, ¿eh? Por la castellana. Como Mazinger Z por la castellana. La Marta, lo ves la Marta. Bueno, ¿qué te parece lo que opina la gente de ti? Me parece increíble, la verdad. Yo no sabía que tenía tanto público de diferentes rangos de edad. Y bueno, increíble, la verdad. Pues ahí está, todos bien, en la calle. Dios mío. Y bueno, Sliver, últimamente lo que, pasamos ya de Mario Kart. Le has dado muy duro al nuevo Pokémon, que hemos estado hablando antes de eso. De hecho, has ido a casa de Sekiam a jugar. Mira. Has ido al piso de Fakir de Sekiam. El primer invitado de hoy, que es ni más ni menos que el subcampeón español de los Mario Karts, que ahora juega Pokémon también, Carlos Sliver. ¡Un aplauso para Sliver! Ahí está, ha estado en la casa. ¿Huele a cerrado? No, pero el baño está un poco sucio, o sea, ya, tío. Tío, quedamos en que no decíamos nada de eso directo, tío. Se me ha escapado. Es que me ha hecho gracia realmente directo porque estás aquí presentando. Me imagino a Carlos fuera del tiro de cámara. Cuando quieras. Cuando quieras, de hecho. Bueno, y una cosa, que es un trapo sucio de Sekiam. Apetece. Después de salir yo, sacó a una persona debajo de su cama. Lo tiene guardado, escondido ahí. Es que mi casa es muy mágica. Mi casa es muy mágica, sí. Tiene conexiones distintas con... Así caen. Mi casa es muy mágica. Si queréis venir a mi casa, chicas, chicos, yo no la hago. Su casa nadie. Es muy mágica. Bueno, estás viciado al Pokémon, ¿no? Estoy muy viciado, sí. De hecho, ayer mismo estaba ahí en directo a tope y me salió un Growlithe Shiny, un Pokémon así... Bueno, todos lo conoceréis, la revolución de Arcanine, que vamos... Hasta yo, es lo primero. Claro. Y yo estoy ahí a tope, la verdad, con el competitivo para ir a torneos fuera de España, para irme aquí con este señor. Sí, nos vamos a Alemania. Sí. Vale. A testear ahí a muerte. Bueno, pues nada, Y de todo. Muy bien, muy guay, la verdad. Y con la bici en el Pokémon, sobre todo, estarás de un lado para otro para ir más rápido. Claro, claro. Incluso con el Pokémon GO en la bici también. Y he oído que te gustan mucho las batallas de gallos. Muchísimo. Muchísimo. ¿Y pensabas en abrirte un canal, creo? Sí, hubo un tiempo, bueno, y todavía lo tengo ahí, pero no me acabo yo de decidir porque sí que es verdad que a los youtubers que hay, pues les meten mucha caña en ese mundillo y es como... Mi comunidad ahora es de 10, estoy muy contento, entonces me da cosilla, pero sí que es verdad. ¿Competirías y tal o las comentarías? No, sería reaccionar, comentar, recopilar cosillas, ese tipo de contenido. Y la verdad es que llevo mucho tiempo pensándolo, llevo desde casi que no había nadie haciéndolo, o solo dos o tres. Y llevo ahí con el gusanillo mucho tiempo, pero al final no me decido. En Twitch sí que es verdad que a veces digo, venga, chicos, vamos a reaccionar, tal. De hecho, el otro día fue la final internacional de la Red Bull. Y sí, la verdad es que me gusta muchísimo. Estoy ahí todo el día viendo batallas. El mundillo aquí de Sliver. Y bueno, Sliver, te noto demasiado relajado ahora mismo. ¿Estás bien? Estoy bien. Pensaba que iba a estar más nervioso, pero... Bien. Le veo demasiado tranquilo. Sí, ha llegado el momento de que te enfrentes a la pregunta incómoda. Nos gusta incomodar. Vamos a ponerla. A ver quién te la ha hecho. Hola, cariño. Bueno, me han liado a mí para hacerte esta pregunta. Y como sé que eres bastante despistado y que te distraes con mucha facilidad, me gustaría saber si alguna vez has perdido algún torneo o algo importante por distraerte más de la cuenta. Se ve que la pregunta iba a hacer daño. Hola, cariño, esto iba a acabar mal. Sí, yo digo, uy, qué más. Está pasando aquí que no me gusta. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Una vez, hace unos añitos, como hace, no sé si 3 o 4, sí, porque antes de que saliera este juego fue para el Mario Kart de la Wii U, que bueno, me tocaba jugar la final del Nacional. Vale, eran 200 centímetros cúbicos y era más rápido todo y tal. Y estaba yo como, no iba muy, muy bien, iba primero, el segundo, quedaban, pero aún así quedaban unas cuantas carreras. Cuando de repente, bueno, pues iba como quinto, sexto, todavía podía optar a quedar tercero o segundo. Y bueno, yo estaba súper concentrado, yo estaba concentradísimo ahí y tal. Cuando de repente aparece mi novia, Ana, y dice, qué concentrado estás, ¿no? Qué guapo estás, tal. Y me lió. Estaba en pelotas. Y me lió. ¡Oh!
Y me decía, ¿pero por qué te boicoteo de esa manera? No sé, no sé. ¿Había tiempo después? Me dice, es que luego después, a los años, les digo, cuando yo contaba la historia, me dice, ¿ah, sí? Yo no sabía que era el Nacional. Digo, pues sí, me estaba jugando 300 euros, así me parece. Se y le fue la sangre de la cabeza. ¡Total! ¡Otra cabeza! Era torneo nacional. Uf. Era nacional, sí. Lo más gracioso de todo es que, claro, mientras había un streaming de Nintendo, España, y de repente decían, el coche aparcado en la está saliendo de la pista, y yo, ¡madre mía! Comiendo en la boca de la novia. Mario apoyado en el kart, así, fumando un cigarro. Bueno, pues nada, ¿a dónde vamos ahora? ¡Oh, Dios mío! De repente de estar luchando por el tercer puesto así tal, allá totalmente fuera. Digo, madre bueno, mía, todo Liger. Por la novia. Oye, pero está muy bien. Magnífica anécdota. Magnífica anécdota. Y ahora no sé si podremos distraerle de esa manera nosotros. No sé si estaremos a la altura de su novia, pero podemos intentarlo. Sliver, no te muevas de aquí, ¿vale? Que va a empezar ni con sola ni con solo. Estás viendo You Gamers, el programa que cuando vea a un fontanero le lanza setas a ver si crece. De Vodafone. Bueno, no lloré porque me daba vergüenza. ¿Tu mando? Ole la Switch. Y hay más mandos por aquí. Se ha convertido esto en un piso gamer. De repente, ¿pero por qué aquí vamos a jugar con esto? Y otro ¿le mando vamos aquí a dar el mando pro al pro? Eso parece. Eso sí parece, sí. ¿De verdad? Ahora os cuento por qué. Vale, ya estoy en cámara, Vale, os explico, chicos. Nos hemos venido a este lado porque tenemos aquí la tele del salón de sí. YouGamers, ¿vale? Y es donde vamos a jugar a Mario Kart 8, porque claro, ha venido Sliver, pues no podía ser otra forma. Pero es demasiado bueno. Sliver es demasiado bueno para jugar al Mario Kart 8 con nosotros, que somos nivel nadie al lado de Sliver. Nivel cero. Cero, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que le hemos preparado cortarle una mano. Pues casi, casi. Oslock se va a desnudar como novia. ¿Cómo nos ha faltado? Porque tenemos aquí estas manoplas tan preciosas, ¿vale? Que toma, Sliver, te hago entrega. Madre mía. Disfrútalas mucho, ¿vale? Vas a tener que ponértelas mientras juegues. Esto me lo pongo en los pies, ¿no? Casi. Si quieres ponértelo en los ojos, también me vale. Cualquiera de las dos opciones me vale. Y lo que vamos a tener que hacer es que, obviamente, pues vamos a jugar nosotros tres a saco a ganarle. Y Sliver va a tener que jugar con manoplas. Pero además, por si eso fuera poco, también le vamos a poner un retraso de 10 segundos desde que empecemos la carrera. ¿10 segundos? 10 segundos. Vamos a contar hasta 10. Va a ser muy humillante que nos ganes tanto, así. Iba a ocurrir eso. ¿Sí? Efectivamente. Oye, está muy complicado, ¿eh? Es que se resbala mucho el mando, tío. Me gusta no llego a los gatillos. No, yo soy Wario. Venga, vale, yo me voy a coger al Morton, que me gusta a mí mucho el Morton. Mm. ¿Vale? Allá, y de coches, yo me acuerdo de una... El que se coja Sliver. Sí, sí, vamos a comprarle el coche a Sliver. ¿Cuál se va a coger? Se ha cogido uno plateado. Estoy buscando... Ahí está, ese es el bueno. Sí, hombre, bueno, seguro que no. Bueno, sí. Yo he tenido conversaciones aquí con Sliver y vale, es bueno. ¿Y ruedas chiquititas? Las rueditas chiquititas, sí, efectivamente. Sí, sí. Efectivamente. ¿Cómo? Vale, ahí está. Hay un meta aquí que yo no conozco. Vale, y se ha cogido la de cuadraditos. Es una carrera, ¿vale? Por si alguien no lo sabía. Perdón, que estamos en la de Animal Crossing, ¿no? Estamos en esta cámara. Hola, venga. Es una carrera solo, ¿vale? Vamos allá. Pulsamos todos la A. Perdón. Venga. Y pa'lante. Bueno, esto nada, vamos a ponerlo... Cámbiatelo ahí tú, Sliver, en un momento. A ver, sí. Nos vamos bien rapidito. Difícil. Carreras, una. ¿Aleatorio? Sí, aleatorio. A saco. Eso. Va. Vámonos. Lo que salga, ¿eh? Qué nervios, qué nervios. Yo todo ese tiempo despreciando... En serio, es muy difícil, no llego a los botones. Más difícil es ser yo. Yo siempre decía, rueda grande. Cuanto más grande, mejor agarra. Claro, vale, sí, una roca picuda. ¿Qué tal llevas este circuito? Regular, la verdad que regular, sí. Sí, ya. Yo creo que nos no, sí, de verdad, ¿eh? No. Recordemos que contamos hasta 10. Venga. Contamos hasta 10 y luego sale Sliver, ¿eh? Y vosotros recordad que se acelera a partir del 2. Del 2, sí. ¿El rape? ¿Dónde es? ¿El L2? Sí. No, la A. Con la A se acelera. Este es el rape. Vale. Ahí, bueno, empezamos a acelerar. Los 10 segundos que sean rapidillos. Bueno, ¿sí? No, van a perder porque hago la salida. No te preocupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, pues voy un poco atrás, ¿eh? No sé cómo lo ves. La verdad es que me esperaba más de ti, es muy fuerte. Es muy difícil. Eres campeón para que hagas. ¡No, no, no! Como juegues así a Pokémon también, tío. Es que ¿sabes qué pasa? Que se queda más tiempo pulsado el derrape de lo que me gustaría. Venga, ¿qué tal lo del mando salido del horno? ¡Dios! Muy bien, muy bien. Está calentito.
Ay, por Dios, qué malo soy. Pues voy remontando, ¿eh? ¡No, me he caído! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¿Adelantó a alguien ya? ¿Cómo va, cómo va? Ya me acabo de adelantar a mí. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué pasa, no, sexto ya? Vale, vale, bueno. Yo mantengo un segundo puesto. No, ¿cómo se derrapaba en esto? Pero yo parezco con la normal, L. Con la R, perdón. Os recomiendo probar esto en casa, ¿eh? Está guapo. ¿Sí, no? Humillar a gente. No, eso con, no. Con unos guantes puestos. ¡Ay! ¿Dónde está la novia del Sliver? ¡Que salga! ¿Dónde está cuando se la necesita? ¡Que no, es la novia del Sliver! ¡Ay! Va ay, primero, ya no me lo puedo ¿que creer. ¿Que va primero? No me lo puedo creer. Mira. ¡Ay, me he chocado! La he liado, la he liado, la he liado yo. Bueno, tristísimo. Ahí está. Venga, va, va, va. ¿Cómo puede ir el primero? De verdad, este juego parece fácil en la distancia, ¿eh? Se la liamos, se la liamos. Bien, me he ido al agua. Estupendo. Este juego, cuando lo ves, parece sencillo, pero luego... ¿De lejos parece mal, de verdad? ¡Ay, ay, ay! Nos va a ganar, nos va a ganar. No me lo puedo creer. A ver, queda... Va uno azul, no me lo puedo creer. La humillación. ¡Le pilla! Le pilla, le pilla. No, bien, no, no, bien. Perfecto, sí me va a pillar, sí. Venga, una bocina, nunca te pido nada. Venga, bien, bien, bien. Ahí está. Nunca te pido nada, dice. Bueno, no, venga, este rayo me ha gustado, no. ¿Eh? Dios del Mario Kart. Entramos en la última vuelta. Vamos. No me lo puedo creer, si es que juega perfecto. Juega, mira, estoy viendo la pantalla de vez en cuando. Juega perfecto y está jugando. Toma, no, pero no creas, ¿eh? Me he chocado varias veces. No, 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 soy imbécil. No, la roja, no. ¡Ay, la roja, no! La roca. Soy normal, soy subnormal. Esto va de llamarnos subnormales a nosotros mismos. Es tontísimo, de verdad. Tengo los reflejos de mi abuela, tío. No. Se nos escapan las oportunidades, venga, está bien, chicos. Está bien. Equipo YouGamers. Venga, nosotros podemos. No, calamar, no. Formación tortuga. Va a quedar además primero. Es que ni la que no pueda acabar primero, que esto es lamentable, por favor. Maya, vamos, queda segunda. Venga, que le tira una bomba a la cara. Y venía otro azul, ¿eh? Sí, la que le tiro yo. No está mal, ¿eh? ¡No! ¡Qué tan fuerte! Bueno, Orlo, mi Wario está. He quedado segunda. Bueno, mi humillación no ha sido tanta. Segunda está dentro, okay. No ha sido tanta. Vamos a esperar a que termine Orlo. Sí, claro. Vamos a reírnos de mí. Mi Wario está borracho. Bueno, nos has dejado en la mierda, pero te hemos traído para eso. Pues yo creo que debería jugar el próximo torneo que juegue Mario Kart, lo tienen que jugar, venga, aunque sea en el móvil, con Manoplas. Un vídeo con esto molaría, en realidad. ¿Eh? Vaya que no sí, molaría, quedo primero. No, venga, tío, has quedado primero. Ya has salido 10 segundos más tarde. En fin, muchísimas gracias, Sliver, por humillarnos hoy. Gracias, Orslock, por estar aquí con nosotros trayéndonos juegos horribles que habíamos olvidado. Y ser humillado. Y a los demás os veremos la semana que viene en YouGamers. ¡Adiós! ¡Adiós, gente! ¡Adiós!